Hola a todos, aquí Tierra Sin Abre, un nuevo vídeo, un unboxing de amiibo de Zelda Tears of the Kingdom. En este caso es Link, que por ahora es la única amiibo de este juego que ha salido a la venta, ¿vale? Un juego que es maravilloso, ya he hecho el unboxing del juego con un gameplay. Tengo pensado hacer un vídeo relacionado con este amiibo, que ya veréis en un vídeo posterior, ya lo he grabado, pero quiero hacerlo posteriormente, quiero subirlo posteriormente, porque es algo que me ha pedido mucha gente, y bueno, ya lo haré. Y luego también tengo pensado hacer otro proyecto con amigos de Tears of the Kingdom, pero tiempo al tiempo. En este caso vamos a hacer el unboxing de este amigo de Link, que está con la ultramano ahí. Aquí podéis ver lo que ofrece. Este, mira, pone 3DS, New 3DS, ya Wii U no está mencionada. Pero este amigo, hombre, este amigo con 3DS funciona porque está Smash Bros. 4, supongo, y este Link también ejercerá pues esa función con el Link que está allí. Y te dan un cofre, te dan una espada y te dan una parabela, que supongo que tendrá un diseño exclusivo de este amiibo o de algo de Tears of the Kingdom. Y bueno, vamos a sacarla de su caja, ¿vale? Muy bien, esto por ahí, vamos a ponerlo por el suelo. Y ahora venimos aquí, cuidado con este amiibo, ¿vale? Porque tiene la capa pillada y si tiras muy fuerte te lo puedes cargar. Así que sacarla un poquito por aquí. Bien, despegáis esto de aquí. Y ahora los pies igual, cuidado. Hay amiibos que salen muy fácilmente y luego hay otros amiibos que son horribles de sacar. Y aquí está, Link de Tears of the Kingdom con la ultramano. ¡Qué barbaridad de figura! La cara es preciosa. Las de Breath of the Wild ya eran muy bonitas. Y esta sigue en la línea, sigue o incluso es mejor. Yo diría que es incluso un poco mejor o es la sensación que me da. Vale, mirad la cara, no sé si se verá muy bien. Es que el enfoque es un poco tal. La luz, a ver si puedo aumentar la luz. Ahí está. Porque es que si pongo el flash, la cámara se apaga. Vale, a ver, quiero ver el enfoque, muy bien. Vale, ya está. La espada maestra atrás con las flechitas. La capa, fijaos, con el simbolito. La coletita. Habría molado que fuera el amiibo, ya lo dice mucha gente, que fuera el amiibo de Link con las ropas estas arcaicas, Zelda con las ropas también arcaicas, y un amiibo de Ganondorf, pues para que sea pues, la trifuerza del juego, ¿no? Y aquí podéis ver la ultramano, a ver si se ve bien. A ver, ahí está. La ultramano, que está preciosa. Que es una mecánica espectacular. ¿Vale? Es una mecánica espectacular en el juego, una auténtica barbaridad. Y aquí abajo se ve la malla, podéis ver, ¿vale? Con la textura. Esto de las amiibo es algo impresionante, son figuras pequeñitas. Fijaos ahí el símbolo de la hombrera. Son figuras pequeñitas, pero son una auténtica pasada, una barbaridad. Es que fíjate, es que también está la malla ahí en el brazo. El simbolito también en la mano. Y esta figura es la que se ha puesto en muchas partes de Nintendo para promocionar el Tears of the Kingdom. Y me parece espectacular. Así que bueno, ahí está la base también de Zelda, porque es una figura de la línea de Zelda. Y bueno, pues hasta aquí el unboxing. Espectacular, amigo. Es un amigo chulísimo. Por ahora lo único que hay de este juego, esperemos que haya más. Y ya está. Eso es todo. Y hasta la próxima.